Pablo Goyeneche, bueno, una vez más nos encontramos aquí en el Parque Nacional del Palmar para hacer esta excursión tan solicitada, ¿no? Una de las, seguramente que los turistas más eligen porque el contacto de los caballos es algo hermoso. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto. Gracias por venir nuevamente a visitarnos. Sí, estamos acá en el parque ya hace unos 5 años dando este servicio. Estamos como prestador de servicio con las excursiones a caballo, digamos. Y próximamente también en carruaje. Y hoy hemos elegido el atardecer, ¿no? Que es una hora muy clásica también para esa foto que todo turista quiere venir a buscar, ¿no? El atardecer con las palmeras es como la foto que durante muchos años representó a la provincia de Entre Ríos. Bueno, hoy tenemos otros atractivos, pero parecía que antes era la foto que no podía faltar. Exactamente, pero lo que pasa es que la gente anda apurada y se va temprano, hace una excursión al mediodía o a la siesta y a veces no aprovecha el atardecer. Es lo más lindo, o sea, la luz a esta hora cuando se está poniendo el contraluz entre las palmeras y es una de las cosas más lindas. Y verlo desde el caballo es otra cosa, tiene otra mirada o se ve distinto, ¿no es cierto? Meterte en un sendero a caballo. Y además tenemos que decir que es la hora que empieza la actividad de los mamíferos que queremos ver y fotografiar. Los carpinchos son muy amigables, pero bueno, hay que esperar un poquito, hay que tener paciencia. Al mediodía es raro encontrarlos. Exactamente, exactamente. La hora de los animales, los bichos se ven, tienen la mayoría hábito nocturno. Y bueno, por ahí yendo en silencio, que muchas veces no se puede por por las conversaciones y en fin, ¿no? Pero es la hora más linda como para observar animales y en fin, ¿no? Y los recorridos que tenemos para hacer son varios, digamos, desde el recorrido básico, el familiar, o para principiantes, ¿no es cierto?, que dura entre media hora y 45 minutos más o menos, que se recorre parte de palmeras. Después hay otros recorridos, ¿no es cierto?, el de una hora y media más o menos, que se llega hasta un mirador, ya es un recorrido que toca otros ambientes, lo que es una cantera. Y bueno, después también hay otros recorridos para gente que está un poquito más acostumbrada a un, o que ya ha andado a caballo, ¿no es cierto?, o que le gusta hacer un galope. Podemos hacer un recorrido de una hora y media, 2 horas, y hay distintos lugares que se llega a caballo, ¿no es cierto? Depende del tiempo que tengan y lo que se puedan, digamos, bancar a caballo, ¿no es cierto? Hay distintas opciones de lo que se puede elegir y varias cosas para hacer. El caballo, bueno, es un animal que seguramente los que ustedes tienen a disposición, bueno, son muy mansitos, así que la gente puede venir confiada. Incluso aquella persona que nunca subió un caballo, con pocos elementos va a poder dar sus primeros pasos, sin temor a que ocurra ningún accidente ni nada peligroso. Sí, exactamente. Gracias a Dios no hemos tenido ningún accidente, porque hay un par de charlas antes de salir para que la persona suba tranquila. Esto es un paseo y es para disfrutar. El que por ahí va nervioso la pasa mal, porque esto es para relajarse. Además el animal presiente, ¿no? Todo el estado de ánimo que nosotros traemos. Es un ser vivo, así que la comunicación es fundamental. Exactamente. El vínculo con el jinete y el caballo es algo que se tiene que pasar, ¿no? Tiene que haber una relación antes y la persona que monta tiene que estar tranquila, si no el caballo lo presiente, digamos. Es algo, así como es grande, es muy sensible, el caballo se da cuenta, si estás nervioso el caballo va a ir mal y vos no vas a disfrutar, ¿no? ¿La gente se interesa por este tipo de contacto así, digamos? Por ejemplo, la gente que viene de Buenos Aires, que por ahí viene con una energía medio alocada y tiene pocos minutos como para desenchufarse, ¿entiende, digamos, que el animal requiere de un trato diferente, un trato especial para poder disfrutar el paseo y que salga todo bien? Vos sabés que al principio no. Cuando sube vienen como apurado y ni siquiera se fijan dónde van a pisar, dónde van, tenés que mostrar el estribo, tenemos un tronco para poder subir algunos. Pero a la vuelta sí, ellos a la vuelta se dan cuenta de lo que pasaron, de lo que vivieron, las vivencias que tienen en esa excursión vuelven de otra manera, ¿no es cierto? Lo viven distinto. Pablo, bueno, vamos a invitar a la gente entonces una vez más. Decíamos que esta excursión está disponible, por supuesto, todos los fines de semana, pero aquellos que por ahí tengan ganas de venir un día de semana, conviene que nos comuniquemos previamente. No es fácil traer los caballos, sabemos que, bueno, ellos tienen sus tiempos también y por supuesto requieren de todo un trabajo de parte de ustedes para que esté todo en orden y podamos salir y disfrutarlo, como decíamos. Exactamente, eso tiene un trabajo previo, esto no es arrancar y salir nomás, los caballos hay que traerlos con tiempo, cepillarlo, ensillarlo, darle su ración, estar, digamos, prepararlos para hacer una excursión, ¿no es cierto? ¿Cómo nos comunicamos, por ejemplo, para ya ponernos de acuerdo y ajustar un horario para realizar ese tipo de paseo? Bueno, el mail es cabalgatasdelparque@hotmail.com.
y el teléfono es 03447-154-00953. Y el Facebook para comunicarse o compartir fotos y en fin, es Cabalgatas Palmar Parque Nacional.